Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Este es otro capítulo de Eduardo Le Deja Pregunta. Y hoy nos visita Marina Medrano. ¿Cómo estás Marina? Bien, todo bien. Bueno, Marina es, es correntina, pero vive en el Chaco, hace lo que hace mucha gente. Además anda de aquí para allá, trabaja un poco en Buenos Aires, otro poco. Otro poco en Francia, donde tiene la Casa Matriz, una de las empresas para las que, para las que trabaja, este, porque recorre plataformas petroleras. ¿no? Entonces, eh, es licenciada en administración de empresas y además es consultora eh, de cuestiones vinculadas a la seguridad y a la calidad del trabajo. Enseña y estudia. ¿Sí? Dice: ¿Cómo te llevas con este currículum? ¿Es más o menos así o cómo preferís definirte vos? <laughs> Y mi currículum, la verdad, que es complicado porque cada vez que me preguntan qué haces, ¿Qué haces? me cuesta muchísimo ¿Por Porque poder haces muchas explicar. cosas. Porque tuve la suerte, creo que es algo positivo, de tener una mezcla de experiencias siempre en el mismo rubro que tiene que ver con la calidad, con la optimización. como bueno, uh -huh. Pero sí, público, privado, acá, ya vivo en Buenos Aires mucho tiempo. Acá, También eso, mezcla. ¿no? Eh, y, y, pero, ¿cómo, cómo sintetizamos? Digamos? Vos te dedicás básicamente a la gestión de calidad. ¿De qué? Bien. A ver, si yo tuviera. Hace muchos años, yo siempre digo que mi vida tiene como. Como que tengo dos vidas. Uh -huh. A nivel local, si tuviera que decirte qué hago en Resistencia, bueno, cuál fue mi aporte a nivel donde vivo, es más experiencia en el sector público y pequeñas y medianas empresas, siempre en la optimización de procesos y de calidad. Entendía la calidad como mejorar el espacio de trabajo de las personas. Uh -huh. En Buenos Aires cambia un poquito y ahí sí trabajo más en temas de seguridad industrial, que es algo más puntual, desde la optimización del espacio de trabajo, pero más vinculada a la seguridad y en empresas ya multinacionales o más grandes, uh -huh. que cambia el enfoque, bueno, es como algo totalmente distinto. Y vos que tenés, digamos, ese, ese, ese asunto de la itinerancia, mm. digamos, no solamente geográfica sino también eh, profesional sí. y que además tenés los dos polos, digamos, cuando trabajás público y privado, ¿qué te permite ver esa doble ubicación constante que tenés con el trabajo? Mm. Si tuviera que responder... Mira, lo primero que me sale a decirte es ver que muchas veces decimos lo público, lo privado, uh -huh. y ver que en realidad hay problemáticas que son comunes, comunes. Y que eso es lo que permite que yo haga este trabajo. ¿no? Y después, eh, bueno, que el de estar de los dos lados permite ver también qué podría un lado hacer para ayudar al otro. Uh -huh. Y eso también es interesante. ¿Y ¿Podés hacer? ¿Podés llevar, traficar con esa experiencia? Por suerte en algunos momentos sí, en otros momentos no. Depende también de qué interlocutores uno tenga, uh -huh. de qué interés haya, pero en general, a ver, yo siempre digo que cuando el que está en la gestión pública, privada, no importa, el que toma las decisiones, ve que algo le sirve y que es bueno, lo toma. Uh -huh. Y generalmente si uno da propuestas que benefician. Ahora, eso es más personal, porque se me hace que es más difícil organizacionalmente o también depende de quién dirige la organización. En todas las organizaciones hay personas que toman decisiones y ese es el que termina diciendo, la decisión se puede tomar a un nivel más operativo, a un nivel más estratégico, pero siempre es tal que tiene que decir, vamos hay, a hacer. Siempre es personal, digamos. Siempre hay alguien que toma decisiones. ¿Vos, en, tu, en tu hito profesional, digamos, hay un, en tu carrera profesional hay un hito que es este, un premio vinculado a la calidad uh -huh. que obtuvieron con un equipo de turismo de la provincia del Chaco. ¿Por qué es importante para vos eso y, y qué significa en todo caso, si tenemos que conceptualizar para, para que quede bien el concepto, de la calidad en la, en la administración pública? Bien. A ver, bueno, te cuento mínimamente, ese es un premio nacional a la calidad que lo tuvimos, que es, el que yo hice fue para el sector público, existe uh -huh. para el sector privado, pero el que yo hice fue para el sector público. Y el principal aprendizaje, vos me decís, ¿qué es la calidad? Y eso, eso a mí me ayudó a, a entender algo. Y una persona que trabajaba con nosotros, una consultora, lo dijo muy bien. Calidad es hacer bien lo que hay que hacer. No es que calidad es hacer algo distinto al trabajo que todos los días hacemos, sino es que hay que hacerlo bien. Y creo que la síntesis de ese trabajo, bueno, lo primero fue que fue en equipo. Eh, era el sector público, que uh -huh. muchos dicen, no, el sector público no se puede Hubo un equipo muy, muy bueno liderado por Nacho Saife, con bueno, Patricia Petray en la dirección, que eran políticos, uh -huh. pero políticos comprometidos y que la decisión de llevar adelante ese premio fue de ellos. Vos decías que hubo un hito, en realidad fueron dos. Nosotros en el 2014 tuvimos una mención, no logramos el premio uh -huh. y, el, y el que estaba a la cabeza dijo, vamos a seguir, que fue Nacho, y, y la verdad fue que al año siguiente nos presentamos y ganamos. Para mí eso fue un aprendiz el primer qué aprendizaje. ¿Con qué, ¿Con qué plan, con qué proyecto? El Premio Nacional de la Calidad es un premio a nivel nacional que está en Argentina, como está uh -huh. en muchos países que lo que hace es venir con personas externas a evaluar toda la organización. Uh -huh. No es que evalúen un área, sino que dicen, bueno, vamos a mirar cómo es el liderazgo, vamos a, mi a mirar cómo es el enfoque en el usuario de la organización, vamos a mirar cómo tratan al personal, vamos a mirar cómo miden su... ¿Hacen un diagnóstico y sí. una propuesta de trabajo? No, no, viene gente a mirar cómo vos trabajás uh -huh. y decirte, ok, ¿trabajás con parámetros de calidad o no? Ese premio es un premio de excelencia, o sea, para llegar a eso nosotros tuvimos desde el 2012 muchos años de trabajo. Me interesa saber, digamos, qué eh, que de ese trabajo de calidad que ustedes, esa, ese, ese nivel de calidad que ustedes lograron, cómo después aportó a la marca Chaco, digamos, ¿no? Que, que también estaba... Mira, como te decía, calidad es todo, ¿no? Antes de que se empiece con todo esto, decir turismo en el Chaco, sobre claro. todo, porque Corrientes lo bueno que tiene es que tiene muchos, lo que nosotros llamamos recursos turísticos. Claro. Cuando vos tenés recursos puedes hacer más fácil productos. Chaco estaba más complicada en eso al principio. Y el empezar con esto, lo primero que hizo fue identificar, bueno, ¿qué tenemos para ofrecer? ¿Dónde mm. nos posicionamos? ¿Qué quiere ese usuario o qué podemos ofrecer desde lo que nosotros tenemos? Y ahí surgió lo que es el plan estratégico Chaco Explora. Que, que se hizo en el 2015, y, y ahí eso fue como decir: bueno, hubo un lineamiento, de decir, bueno, hacia acá vamos. Y a partir de ahí fue mucho más fácil que todo se vaya estructurando y acomodando para lograr esos objetivos. Y se lograron. Y se lograron con números y se lograron con resultados. Y todavía hoy eh, hay eh, cosas que continúan de esas que se implementaron, es decir, que funcionaban. Más allá de que vos estás allá, supongo que vos mirás lo que pasa acá. Vos ves que. ¿Pasa algo de eso? ¿Hay algún germen de eso o que se puede decir, bueno, está pasando esto con el Iberá, está pasando este con... Sí. Eh, en el año 2015, 2014, no, no sabría decirte bien en qué uh -huh. año fue, pero hubo, una, hubo un trabajo mucho más amplio que en el Chaco, que fue a nivel incluso del litoral, que donde el turismo tuvo mucho más auge, se vio ahí una, 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 ayuda una un... posibilidad de crecer. Uh -huh. Y la verdad es que hubo un crecimiento a nivel regional muy fuerte. Uh -huh. Eh, obviamente existen esos grandes puntos turísticos que como ya estaban más consolidados iban y muchas veces era más difícil prenderse a ellos, pero hubieron otros, otros espacios que sí lograron consolidarse, que sí. Ahora, ¿cuál es el desafío de vuelta? Podemos tener recursos, podemos identificar los productos. Bueno, ¿cómo hacemos para que esto funcione claro. en la sostenibilidad? Bueno, creo que ahí está el desafío que en el que hoy se está trabajando y en el que hoy se está ¿Y cómo este, un Estado, digamos, como el de Corrientes, con, con, con altos grados de informalidad, eh, se puede planificar en términos de calidad? Eh, voy a decir que se puede aplicar acá también, digamos, una, una gestión así, un, una, una gestión de, de calidad? ¿Empezar por los procesos? ¿Cómo? 100%. Acuerdo? 100%. La no, primera no. respuesta que me sale es decirte eso. Eh, de, vuelta. de quién depende. Calidad, de nuevo, Calidad es hacer bien lo que hay que hacer. Sí. Cuando tenemos un trabajo, sea micro, sea macro, uh -huh. si lo hacemos bien, lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué es hacer bien? es la claro. pregunta. Y hacer bien es primero pensar, bueno, para quién. si la necesidad que quiero satisfacer la estoy satisfaciendo. Generalmente hay un usuario, no importa en qué rubro estemos ver, hablando. Yo te digo esto. Sí. Supongo yo, porque no lo tengo medido, supongo bien. que vos sí lo tenés medido. Entonces... Eh, te dicen así, bueno, pero el empleado público, mira, si lo hace menos, mejor, eh, ¿tiene algún incentivo para hacer bien lo que tiene que hacer? A ver, te divido eso que decís en dos partes. Primero, ese mito de que el empleado público uh -huh. no quiere trabajar y cosas que escuchamos, en mi experiencia que no trabajé solo en turismo, sino que trabajé en otros lugares. Eh, no es tan así. No es así. Eh, hay mucha gente en el Estado que quiere trabajar y que quizás en muchos casos no encuentra cuáles son los caminos. También es verdad que el que está en el sector público, y vos hablabas de los incentivos, ¿no? me parece que, eh, lo, que las lo que pasa muchas veces en el sector público es que como el sistema que está armado hoy a nivel nacional es que cada vez que hay cambios de gestión hay cambios. cambios. Mm. Entonces alguien que está fijo. Que siempre trabajó y la primera vez puso mucho, vio que hubo un cambio y se cayó todo. La segunda vez hizo uh -huh. un poco menos. Y a veces eso es lo que va desmotivando el incentivo. No, eh, y si por incentivo se entiende algo económico, te diría que no es lo principal. Y hay estudios que demuestran que. Ahí está. El est el... No es por plata, digamos. No, no. Es más, la calidad lo que hace es ahorrar plata muchas claro. veces. Porque lo que hace es decir, lo que estamos invirtiendo lo invertimos bien. Sí, no, eh, cuando hablamos de calidad tiene muchas facetas, vuelvo a decirte claro. es un concepto muy amplio y cuando hablamos de calidad decimos bueno hagámoslo bien y hacerlo bien es también hacerlo al menor costo hacer respondiendo a una necesidad, midiendo si lo que yo que, si yo invertí plata para algo si realmente funcionó como yo quería o uh -huh. no, haciendo ajustes, bueno es un proceso el otro día escuché al consultor Enrique Zuleta Puceiro que él analiza política básicamente uh -huh. ¿no? pero también es sociólogo, entonces tiene una visión un poco más más allá de eso. Y habló de la necesidad de que los funcionarios, estaba hablando de corrientes, ¿no? Uh -huh. Yo supongo que también se puede generalizar que los funcionarios correntinos dejaran de gestionar, decía él, las agendas de la pobreza. Y este, que básicamente es ir a pedir plata a Buenos Aires para subsistir o negociar un puntito más de copa o lo que sea, uh -huh. con participación, para empezar a hablar en términos de desarrollo. Eh, ¿Vos cómo ves esto? ¿Vos crees que es posible? ¿Qué es la agenda de desarrollo en todo caso? ¿Y, ¿Y por dónde podríamos empezar? Desde la política yo no te lo voy a contar. No, no, no. Desde, sí, desde. sí te puedo decir que... Eh, bueno, yo soy licenciada en administración ¿no? de base y siempre dicen, cuando uno está en una empresa en un momento de crisis, tenés dos opciones reducir costos sí, o ampliar, o a ampliar y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? creo que lo que estás planteando es un poco que va hacia eso y a veces uno se para, ¿no? las grandes en todo momento se toman decisiones en todo momento están estas situaciones uh -huh. en todo momento podemos mirar que hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal lo que sí te puedo decir en función a esto es que es clave y esto sí creo que el rol del liderazgo y dónde ponemos la mirada. Sí, a ver, y con esto te, te voy a aclarar un poquito más. Yo te decía hoy que el Instituto de Turismo del Chaco logró lo que logró gracias a un liderazgo muy fuerte y comprometido en que quería lograr eso. Creo que si uno pone el objetivo claro, vamos a lograrlo y también creo que de acuerdo a dónde esté el objetivo, como la gente va, va a acompañar. Mm. Entonces, sí creo que es ideal ir poniendo el objetivo en cuestiones que, que sean más grandes. ¿no? Vos también solés hablar de un concepto que es la cultura justa dentro de, la, de las organizaciones. Y me gustaría saber qué es. Tener un marco claro donde las personas sepan qué se espera de ellas, qué es lo que está permitido y lo que no, por eso es justo. Uh -huh. Es decir, mira, si fumamos en una planta de petróleo, te vamos a sancionar. Pero si cometés un error, avisanos, no te vamos a, a sancionar o nos vamos a agarrar con vos personas, sino que vamos a buscar, a buscar mejorarlo para... Eh, eso es cultura justa y así como te digo, en seguridad se aplican en todo. Mientras las personas más claro tienen que se esperan y qué está permitido, o sea, cuáles son las reglas del juego, es más fácil que alguien se sienta habilitado para decir: Mira, yo tengo una propuesta que creo que os puede funcionar. Tan fácil parece, ¿no? <laughs> sí, no es fácil. Eh, no es fácil, pero es posible. Uh -huh. Eso es lo que diría. Eh, y ahí está otra vez la clave de los liderazgos. Que de vuelta, y voy a ser reiterativa con esto porque. Y no el liderazgo entendido como no, el sí, mensaje sí. marketingero de sí. que nos tenemos que ser todos líderes y nacemos líderes, sino de la visión, de una visión compartida, que la gente sepa qué se espera, de alguien que esté marcando ese camino, porque cuando eso está claro, eh, y esto sí lo vi y creo firmemente, todo se alinea. Se alinean uh -huh. los procesos, se alinean las personas, se alinea. Está claro, porque, que pasa cuando ocurre al revés, digamos, ¿no? Creo que la diferencia está en esto, ¿no? En la continuidad, en, en las reglas claras, que no importa quién venga, sabe que hay cuestiones que están compartidas, que están eh, como acuerdos ¿También? que se mantienen y esa, esas cosas hacen que uno se sienta más estable para continuar. Sin embargo, ahí ya que lo mencionas, eh, reglas claras está como asociado a una cuestión normativa y lo que vos estás planteando es una cuestión de otra índole, digamos, más estructural, digamos, más más relacional que, bueno, la regla clara de, asociada a la seguridad jurídica, ponerle ¿no? Son las dos cosas. Las reglas claras normativas acompañan. Uh -huh. Ahora, no hay normas que cubran el 100% de las situaciones imposibles uh -huh. y ahí entra cuando las normas claras también desde cómo vamos a, a actuar, ¿no? Y también la importancia de la unicidad actuamos todos de la misma manera y no que claro. yo actúe de una manera, pero el otro tiene otro criterio y el que viene tiene otro. Y ahí es cuando las personas dicen, bueno, me, me cuido porque no sé qué va a pasar. ¿Cómo avanzamos en una agenda de desarrollo en esas condiciones? ¿Dónde ponemos la, la bandera? Bien, de vuelta. Yo hoy no estoy metido, por ende yo no te podría dar una respuesta decirte, aquí, Diablo. Claro. Sí te puedo decir algo que me parece interesante, ¿no? En estos temas de seguridad hay un autor que se llama James Reason y él da un ejemplo que me parece muy bueno. Él dice, cuando hay mosquitos, tenemos dos formas de actuar. Ir matando a los mosquitos de a uno, uh -huh. o buscar dónde está el estanque y si secamos el estanque es mucho más probable que no tengamos mosquitos. Uh -huh. Es buenísima para mí esa analogía y acá te diría lo mismo. Hoy hay herramientas de gobierno inteligente, hay, hay unas teorías muy interesantes que te permiten ya no, no ir haciendo, bueno, a ver, vos te falta, vos tenés este problema, bueno, lo resolvemos, hoy necesitamos esto, sino ir un poquito más hacia atrás y mirar, bueno, ¿dónde están esos estanques en los que tenemos? hacer foco. Yo te haría preguntas políticas porque estás planteando temas para la, pero bueno. No, estoy planteando temas, que esto es importante. Son temas de vuelta, entre lo privado, lo público. Son organizacionales. Claro. Si vos me preguntás en una pyme y te diría lo mismo, te diría, mirá, buscar pero, dónde lo, está el... Lo que pasa el... es que si está un político acá enfrente, <laughs> eh, yo sé por qué matan los moquitos de a uno, digamos, ¿no? Bueno, bueno, eso que, yo, yo ahí eso. No, se, no te podría dar una respuesta. Nosotros queremos generar una, una, una organización que tenga recursos humanos, que estén capacitados. ¿Cómo lo hacemos? Sin achicar y sin que esto implique que los que los que estén altamente tecnificados o calificados dentro del Estado se conviertan en, un, en una casta, digamos. Bien. ¿no? A ver, cuando hablamos de recursos humanos, no hablamos solamente de la capacitación. La capacitación es una de las instancias que ayudan uh -huh. al recurso humano. El primer paso que te diría cualquier persona que trabaje en eso, te diría... Bueno, definime cuál es el puesto, cuál es la tarea que tiene que realizar. Está clara la tarea, en función de la tarea busquemos un perfil que se adecue a esa uh -huh. tarea. Y en función a ese perfil, si vemos que no lo tiene, digamos, bueno, ¿en qué lo tenemos que formar o cómo lo vamos a desarrollar? Vos me estás preguntando a nivel público esto, ¿no? Uh -huh. Principalmente, bueno, si yo te tuviera decir, desde mi experiencia uh -huh. a nivel público, de nuevo, hoy existe un crecimiento, hoy existen centros de formación, existen algunas personas que forman a, a al... A, a, a cuestiones de, de distintos cargos públicos. Lo que quizás estaría como, o sería una mejora dentro de lo que hablamos en calidad es, bueno, esta capacitación, ¿en qué esperamos que redunde? ¿Por qué capacitamos en esto y no en algo más específico? ¿Cuáles son las estrategias? E incluso la capacitación, no solo a niveles operativos de nuevo, a niveles de empleados, sino a niveles gerenciales, gerenciales o a niveles de funcionarios. Que también, también cuesta mucho. Siempre cuesta. Parece que los que se tienen que capacitar son siempre los de abajo. ¿no? Es un problema también, no un problema, es una situación generacional porque el que está arriba siempre tiene otros problemas como importantes que están. Claro. Ahora, aún así, de nuevo el alinearse, la formación, el, el hablar el lenguaje común, que a veces la formación ayuda, no es el único camino, no es la única si Yo te contrato cómo haces para que mi jefe o el, el funcionario o el CEO de la organización vaya a capacitarse. ¿Crees que mi respuesta es real? <laughs> sí. Yo buscaría que me, contaste, me contrate él para que él sea el primero que esté involucrado en querer hacer ese cambio. Bueno, pero ¿cómo lo logras? A eso voy. Y generalmente esa persona lo hace porque vos le das una propuesta que le cierra. Todos los gobiernos tienen una pretensión o una aspiración de ser fundacionales, siempre, ¿no? Siempre yo empiezo, acá es el punto cero de la historia. ¿En cuán negativamente impacta eso, más allá de lo que ya me dijiste, que tiene que ver con que, digamos, como que aplaca la posibilidad de que la gente pueda aportar, de que pueda... Que, que, que se empiece todo el tiempo de ver, cero bueno, te lo hablo de nuevo a nivel organizacional y no político, pero bueno, aplicaría para cualquier caso en cualquier organización cualquiera, de 5, de 50 de miles un, esta, un, una situación en la que continuamente estas reglas del, del, del juego va cambiando lo que genera eh, es esto que hablábamos antes de la incertidumbre es que casi todos hagamos nos quedemos. Y claro, un stand-by, decimos, bueno, a ver qué, con qué va a venir ahora. Bueno, y también, bueno, vamos a hacer esto, pero total lo hago así porque mañana... Uh -huh. se ve. Y en el sector público, que me tocó mucho trabajar con esto y tener que, que gestionar esto, uh -huh. pasa que llega un momento en el que no hay credibilidad. ¿Esto implica que no hay que hacer? No. No, yo digo, el que está trabajando hoy eh, vale así sea uh -huh. o algo que... Ahora, lo ideal sería, y ahí es donde yo te decía la comparabilidad con, con otros lugares, cuando hay cosas que, que estamos de acuerdo entre la culturas justa, pero uh -huh. a nivel más grande no es decir, cuando hay acuerdos más, que, que exceden a lo partidario, que exceden a, lo, a, a la personalización y decimos, bueno, esto no lo vamos a tocar, la gestión mía va a ir por acá, la del otro va a ir por acá, el liderazgo mío se marca en esto o en aquello, pero hay cosas que todos estamos de acuerdo que se mantienen, es más fácil. No sé si. A nosotros generalmente no nos hacen esta pregunta, digo a los varones, ¿no? No nos hacen esta pregunta porque se, se da por sentado que nosotros no tenemos ese inconveniente. Pero hoy está en discusión todo ese tipo de situaciones y, y me gustaría preguntarte cómo, eh, porque vos tenés un montón de tareas en distintos lugares, incluso afuera, lejos, y también sos madres digamos, ¿no? Uh -huh. y, y es una problemática, digamos, que afecta. Directamente a la mujer. ¿Cómo vos haces para generar un equilibrio ahí entre tu, tu campo profesional y también tu, tu campo personal? Digo, desde el punto de vista de la, de, de, del género, ¿no? Hay una limitación que tiene que ver con el deseo de ser mamá. Si es que a eso vamos, eh, te doy un ejemplo muy chico. En uno de los trabajos, yo tengo que ir a una reunión que se hace en un lugar donde no hay hoteles, entonces no puedo llevar a uh -huh. mi hijo y lo tengo que dejar. Y como eso te pueden ir miles de ejemplos muy chiquititos uh -huh. que hay. Entonces, la mujer hoy puede seguir mi ejemplo, sí, con un esfuerzo muy grande, con una cuestión económica detrás, con una cuestión de respaldo, claro. de tiempo. Ahora, a un costo cero, no. No. <laughs> ¿Y si no, si no tan bueno, ella te responde también, ¿no? Si no podías contratar gente que te ayude, si no, eh, no. sería no mucho se más difícil. Yo tendría que haber renunciado a um, varios de mi trabajo, mis trabajos. Porque sí, creo que hoy hoy no estamos como sociedad, y de vuelta no es una cuestión de los hombres versus uh -huh. las mujeres, como sociedad hay cuestiones que no están, no están comprendidas ¿Sí? y, y, y las mujeres estamos más avanzadas que otros que también están en la misma. Eh, bueno, que, que vamos hacia eso creo, ¿no? Por suerte en que hay situaciones que como que no están contempladas. ¿Cómo puede ser que, o, o a los hombres lo mismo, ¿cómo puede ser que te tengas que quedar a tu, cuidar a tu hijo y me digas que ese es el motivo por el que no venís a trabajar? Claro. Te diría que hasta el hombre está más penado por eso que la mujer, ¿no? Claro. Entonces, son cuestiones que hoy esa vida entre la familia y lo laboral, como algo que se tiene que, lo lleva a la misma persona, no está tan entendido y creo que por ahí viene... No, a mí me gustaría seguir hablando, pero tenemos un tiempo y, eh. y, y es tirano, pero me gustaría antes de terminar, vos podrías elegir dónde trabajar, podrías elegir no estar acá, digamos, pero estás acá. ¿Por qué elegiste el Chaco para trabajar y para vivir? ¿Cuáles son tus expectativas, cuáles son tus esperanzas para apostar? Teniendo, digo, la posibilidad de... Sí, mira, ¿por qué no elegí la gran capital? Por ejemplo, o, eh, o no, o otro lugar, o no, pero yo quiero saber esa Sí, a ver, eh, bueno, sí, mi experiencia, cuando me quedo a nivel local, mi prioridad y mi pasión está en lo público. Realmente creo en, el, en la posibilidad de devolver. Yo soy muy agradecida del... Bueno, yo me formé acá, yo estudié acá, me fui recibida, y me di cuenta que teníamos muchas cosas y que no éramos los chicos del interior, aunque así te tratan a veces. Uh -huh. eh, y, y que había tanto que me habían dado que dije: Bueno, yo quiero volver. Tengo a mis hermanos viviendo afuera. No fue mi opción. Uh -huh. eh, y no lo es por esto, porque estoy convencida en que acá, o sea, que el desafío está en lograr que este lugar que amo, en el que, del que soy parte, pueda crecer y pueda pueda evolucionar respetando lo que somos, pero ir hasta esto. Por eso la calidad, ¿no? Por uh -huh. eso es el punto en el que más me gusta. Un, un lugar donde podamos hacer bien lo que hay que hacer y estemos todos bien. Creo que, que es el desafío y por eso estoy acá. Y por eso también trabajo en lo público como algo que, que y, me motiva. Y finalmente, ¿cómo ves que ese sueño, digamos, eh, en qué... ¿Cómo ves que ese sueño se pueda concretar, digamos? Cómo estás viendo la región, el, el país, y si vos tuvieras que vos misma, digamos, calificar tu estado, digamos, en función de esa relación, estás más. De, ¿Tenés esperanza? ¿Se puede.? podemos entrar a, a ese camino de desarrollo que tantas veces hablamos que nos prometen y que yeah. de quién depende Te respondo con un sí rotundo, un sí de optimismo, un sí de que se puede eh, ir hacia, de hecho lo estamos haciendo. Si hoy miramos hacia atrás, uh -huh. 15, 20 hubo evoluciones y evoluciones que no se pudieron ir hacia atrás. El otro día rendía un examen <laughs> y decía que soy estudiante. Y con la profesora ella decía: Bueno, pero hay cosas que a veces se logran y, y después se van. Era justamente algo que tenía que ver con, con cuestiones políticas, mm -hmm. educativas. Y la conclusión a la que, con la que grabamos era: Sí, pueden haber avances y retrocesos. Pero el retroceso nunca va a llegar al estado cero del que se partió antes. Entonces siempre va a haber una evolución. Y mientras se haga, es mucho más probable que haya evolución a que vayamos hacia atrás. La velocidad del cambio puede variar, la calidad puede variar, pero la evolución existe y estamos evolucionando. Yo veo en nuestra región que hubo, y hablo a nivel de región, porque a veces cuando uno mira a nivel nacional, nuestra región es una de las más. Eh, de las menos favorecidas uh -huh. en algunas cuestiones. Y aún así uno va viendo el crecimiento. Hoy mencionabas el turismo y en turismo a nivel regional se creció y se creció mucho. Se podría haber hecho mejor, puede ser, se podría hacer cosas mejores, seguro, pero hubo un crecimiento y eso no lo podemos dejar de ver. Y ese es el optimismo que tengo. Yo creo que hoy a nivel de organizaciones... Hay un crecimiento, hay gente que está viendo las cosas de manera distinta. Hablo del público y lo privado uh -huh. de manera Y eso es lo que a mí me da la esperanza y veo que se puede seguir evolucionando. Gracias, María. De nada. A ustedes también muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que este y otros episodios se pueden ver a través de la plataforma eduardo medio de la plataforma del Diario El Litoral, de Radio 2 y también... A partir de los jueves a las 21:30, estas entrevistas se reponen por la pantalla de T5 satelital. Muchísimas gracias.